Las revelaciones hechas ayer en un reportaje que fue presentado aquí en Zona Franca y que publicamos en la página también sobre cómo está manejando el sistema de agua potable y alcantarillado de León las descargas industriales en una planta hecha exprofeso para ello y que debería ser autosuficiente han generado varias reacciones. Las primeras de ellas fueron de representantes sociales, diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil. Y además también miembros del ayuntamiento, sobre todo de la oposición, señalan que esto es completamente incorrecto. Así como los ciudadanos pagan el agua, los empresarios, varios de ellos además formando parte del Consejo de Zapal, o sus sectores por lo menos, deberían hacer lo mismo. Esto además se incrementó la reacción el día de hoy en el ayuntamiento, a donde comparecía el director de Zapal, Leonardo Lino Briones, para presentar un informe de labores. Desde luego que fue tema lo que está pasando con las descargas de agua industriales, un viejo problema de la ciudad que aparentemente iba a ser encauzado, si no es que solucionado al 100% por la nueva planta de desbaste. Y como hoy se ve, pues no solo no es así, sino que esto le está generando un costo adicional al organismo operador de agua. Bueno, pues ahí en el ayuntamiento se habló de que se establecerá un programa adicional, un nuevo programa para medir las descargas de agua residual, donde se estarían incluyendo a más de 1.000 empresas. Medirlas y desde luego cobrárselas también, algo que no se había venido haciendo hasta el día de hoy. Alfonsina Ávila estuvo en el ayuntamiento, donde las cosas, bueno, pues adquirieron un tono de debate interesante. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Sí, el día de hoy, hace unas horas, en sesión del ayuntamiento, compareció el director general de Zapal, Leonardo Lino Briones, y en su comparecencia fue cuestionada directamente por el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, el que le preguntó cuál era el costo-beneficio de la planta de desbaste, del módulo de desbaste, porque según las cifras que nosotros publicamos en días anteriores, se tiene un déficit de 52 millones de pesos. Él preguntaba ahí en la sesión y directamente al director que de dónde se financiaba ese recurso. Y también explicó que si se estaba financiando con este recurso a los empresarios del sector surtidor, ¿por qué no se hacía lo mismo con las cuentas de algunos usuarios del tipo doméstico que tienen suspendido el servicio? Él hablaba de 40 mil que tienen esta suspensión hasta el momento. Empezó a suscitarse el debate. El director explicó que están trabajando y que ya van a implementar este programa de descargas industriales y comerciales. Pero Bueno, ¿algo que ya tenían pensado hacer o que surge a partir de estas revelaciones, Alfonsina? él dice que ya estaban trabajando en meses anteriores con este programa, pero dada la información que sí se virtió en el medio, en nuestro medio, en Zona Franca, pues sí toma relevancia por el costo que Representa para la la empresa, pues, planta. para Zapal. ¿Cómo va a ser esto? ¿Hay alguna calendarización? ¿Se fijan metas? ¿Cuándo planearía el Zapal y Lino Briones, su presidente, su director, que pudiera estar saneada esta situación? ¿Podría ser en 2016, por ejemplo? Lo que comentan que adicional con este programa se tendría que modificar el reglamento de Zapal para eficientarlo más y que pueda O sea, le echan la culpa al reglamento. descargas de los consumidores, porque muchos de los miembros del ayuntamiento en esta discusión evidenciaron que pues algunos usuarios, sobre todo empresas, no descargan lo que consumen, es decir, pues contratan pipas o tienen pozos y eso lo descargan finalmente al Zapal. Bueno, lo que resulta evidente es que a la planta de desbaste llega mucha agua que no está reportada porque no está facturada, ¿no? Esto ya Así debería es. haber brincado incluso en el propio Consejo de Zapal, parece ser. Y además ahí están por lo menos un regidor y un síndico del ayuntamiento, ¿no? Así es, al menos el día de hoy, ya al final de esta comparecencia, donde se anuncia este programa de regularización de las descargas industriales y comerciales,
el presidente del Consejo, Pedro González, explicó en entrevista ante los medios que no se tiene un déficit y que ya se está trabajando. ¿Que no hay déficit, dice? Él dice que no hay un déficit. No, porque lo pagan los usuarios comunes y corrientes, o sea, los ciudadanos que consumen unos cuantos metros cúbicos de agua pagan lo que consumen empresas que tienen millones de litros, ¿no? Así es. Lo que sí reconoce es que hay algunas empresas que sí descargan más de lo que pues de lo que reportan. Él de alguna manera excluye al sector cuero calzado, dice que no solo son las empresas del sector cuero curtidoras, sino que también son los hoteleros y los restauranteros quienes hacen este tipo de prácticas, incluso lavanderías. A ver, pero no entiendo, el módulo de desbaste es para aguas duras provenientes de la curtiduría con sustancias químicas, con sales de cromo, con sal, sencillamente, y que no es lo mismo que el agua de un hotel, así puede hacer mucha agua, es un agua que solo tiene descargas sanitarias, etcétera, que va a la red común y corriente, ¿no? A la planta de tratamiento normal. Así es, efectivamente. Ahí, como acabas de evidenciar, existe como esta diferencia, pero lo que él explicaba hoy en la entrevista es que las empresas, todas las descargas llegan al módulo de desbaste, aunque no sean del sector curtidor. ¿Y cómo separan esas aguas? Debería haber dos redes en la ciudad, porque hoteles hay por todas partes. Me parece que está tratando de confundirnos el señor presidente de Zapata. De alguna manera, pues la omisión que ha tenido el Consejo ante este déficit, que es obvio, ¿no?, en el módulo de desbaste. Adicional, él explicó en entrevista que no hay un conflicto de intereses siendo el presidente de este organismo, porque pues su empresa sí es de zapatos, pero es de zapatos sintético. Sí, correcto. Bueno, decíamos que el sector cuero calzado en general, que está muy vinculado, está muy bien representado en el Consejo y no están representados, por ejemplo, los ciudadanos, ¿no? Los usuarios comunes y corrientes. Por ejemplo, se le cuestionó sobre ese punto de por qué no estaban representados los ciudadanos ni el sector agrícola, y en el caso de los ciudadanos dijo que él también tiene una casa y pues también usa de manera doméstica el agua, por lo que él considera que los miembros que integran el Zapat son los que pues representan a la sociedad leonesa. En el caso de los agrícolas dijo que esa es competencia de la CONAGUA y pues ya, es lo que se limitó a decir. Bueno, ¿te parece, Alfonsina, que en el material que tienes de la sesión de hoy del ayuntamiento veamos primero lo que pasó en la sesión propiamente dicha, las preguntas de algunos regidores a el director de Zapal? Sí, me parece perfecto. El contador Lino. Y ya después vemos lo que en entrevista, fuera de esto, dijo Pedro González, presidente del Consejo de Zapal. Vamos a ver el primero de los insertos, el de Lino Briones. Bajo estas numerarias, le preguntaría a usted si tiene la cifra de cuánto fue el déficit reportado. No la tengo, eso. Bueno, le comento que conforme a las informaciones que usted proporciona, el déficit de operación de la planta es de 52,206,811.08 pesos. Mi pregunta es, si usted menciona al final del reporte que en Zapal estamos operando con números negros y yo veo que tenemos este déficit de 52 millones, eso quiere decir que de cierta manera las ganancias y la eficiencia comercial del organismo está subsidiando a la industria de la curtiduría, y esto quiere decir que las 400,000 cuentas que existen hoy en León, estamos pagándole a Zapal 130 pesos anuales por vivienda para poder subsidiar esta industria. Cuestión que yo creo que es totalmente inequitativo y que no obedece a una justicia definitiva en relación a un tema tan importante como es el derecho humano consagrado del derecho de agua potable. Entonces, yo le preguntaría si esto así es, porque pues, no encuentro otra forma en la que estoy subsidiando estos 52 millones. Y mi pregunta es,
¿Por qué se están subsidiando estos 52 millones, todas y todos los leoneses que tenemos cuenta y que pagamos el agua? ¿Por qué si hablamos de un sistema operador, que lo ha dicho en muchas campañas, que busca el derecho al agua potable de todas y todos, la asequibilidad del mismo, tenemos 40 mil cuentas suspendidas conforme lo marca la Constitución y las leyes, y que de las cuales el 50% son casa-habitación ubicados en los polígonos de pobreza? En fin, tenemos 20 mil cuentas suspendidas porque no pueden pagar, pero sí podemos subsidiar a la industria, y no mejor subsidiar a quien verdaderamente lo necesita. Creo que tenemos que ir a la corrección en todos sentidos para que sea lo más justo la distribución suficiente para que, en primer lugar, podamos encontrar una sustentabilidad económica. Entiendo que no es perfecto el organismo, mas sin embargo debemos buscar en primera instancia la sustentabilidad económica, la ecológica y finalmente la social. Si nos vamos al revés, tendríamos un riesgo de no dar precisamente los beneficios que podemos dar. Ahorita hemos incrementado las tomas públicas para la parte social. Ya tenemos cerca de 100 tomas públicas, que es un instrumento que no hay en ninguna otra parte del país como tal, como organismo operador. Y esto es parte del beneficio que se tiene en toda la ciudad, dando ese beneficio a la parte social. Y eso también sería un subsidio para la parte que tú comentas, de buscar ese destino del recurso para que haya un equilibrio. Con todo respeto, director, creo que el discurso que menciona reiteraría dos cosas. El primero es que coincidimos. Bueno, el cuestionamiento evidentemente no fue respondido, Alfonsín, el que hizo Sergio Contreras. Dice Leonardo Lino, tenemos 100 tomas para 20 mil casas en León a las que les ha sido cortado el agua por no pagar, sobre todo en zonas marginadas, en zonas de polígonos de pobreza, mientras que sí se subsidia a una industria rica como es la curtidora. Lino dejó esta pregunta prácticamente en el aire, ¿no? Sí, en sus cuestionamientos, sí, Lino fue un poco evasivo ante los cuestionamientos de Sergio Contreras, incluso en este punto donde tú manifiestas de las 20.000 casas que no cuenta con el servicio en polígonos de pobreza, la regidora Ana María Esquivel le solicitó al propio titular de la paramunicipal que incluso tuvieran una reunión y una mesa de trabajo para que no pasara este tipo de déficit en estas casas. Por ejemplo, intervinieron los dos ediles que son miembros del consejo, o sea, Luis Ernesto Ayala, el síndico, y Jesús Vázquez, el regidor. ¿Tuvieron alguna intervención? Se supone que estos números para ellos no deben ser sorpresa. El regidor Ayala no intervino en... El síndico Ayala. El síndico Ayala no intervino. Sin embargo, el regidor Jesús Vázquez, quien mencionamos en la nota, él comenta que en 1987, cuando fue síndico del ayuntamiento, él presentó una propuesta para que las cañerías en ese entonces se cambiaran del centro a una zona industrial. Y él, de alguna manera, pidió ahí en el pleno que se revise el tema de la industria curtidora para que no esté contaminando y también los beneficios, el costo-beneficio que tiene hacia el órgano. Por lo que el alcalde le dijo que esta propuesta la hiciera en el propio consejo de Zapal. Bueno, habrá que estar atentos a la próxima sesión del consejo de Zapal. A ver ahí cómo se lo toman. Desde luego, pues ahí todos son cuates y se perdonan todo, ¿no? Vamos, si gustas, Alfonsina, a la entrevista que le hicieron al terminar la sesión de ayuntamiento al presidente del consejo, a Pedro González. Sí, adelante. Adelante. ¿Y sobre Zapal está midiendo, o está empezando a medir las descargas de los grandes consumidores? ¿Sí? ¿Tienen un aproximado de padrón, presidente? Mira, ahorita estábamos pensando empezar por 1,000, ¿sí?
grandes consumidores. Sí. Pero eso nos va a llevar años, 2, 3 años para poder medir. Y sobre el posible conflicto de intereses que existe entre los miembros del Consejo de Zapal. Esas son mentiras. También, te voy a decir una cosa. Decían que yo, personalmente, soy zapatero, el 100% de los zapatos que hago son de materiales sintéticos. O sea, cuando a veces queremos decir verdades a medias, pues, suceden ese tipo de cosas. El interés de todos los consejeros de Zapal es la ciudad de León. Todos estamos ahí de una manera altruista, luchando por los mejores escenarios para la ciudad de León. Yo eso sí, no quisiera ni siquiera poner en lugar a dudas la honorabilidad de cada uno de los miembros del consejo. Bueno, él hace zapatos sintéticos, desde luego, y lo deja claro, pero el tema es que hay muchos curtidores en el Consejo de Zapal. Nadie dice que eso no sea, que sea un problema. Pueden ser hombres muy preocupados por la ciudad, pero no se han puesto las pilas para resolver este problema. Dice Pedro González, de 2 a 3 años nos va a llevar medir las descargas de las empresas grandes. Bueno, el módulo de desbaste fue inaugurado en 2009, hace 8 años. Les va a llevar otros 3. Quiero decirte que la concesión se acaba en el 2020. Eso no suena muy lógico. No lo han hecho porque no han querido. Este y anteriores consejos, digamos. No es la única responsabilidad de Pedro González, ¿no? Uh-huh. Aunque sí hay que recordar que Pedro González en esta ocasión está repitiendo por segunda ocasión. Sí, está repitiendo. La presidencia del consejo. Sí, hay todavía algunas dudas que quedan después de esa intervención y que tuvo el director del Zapal y también de la entrevista que dio el propio presidente. Lo que sí queda aún pendiente es que una reforma al reglamento del Zapal. Que le toca al ayuntamiento. Que le toca al ayuntamiento. Comentaba el regidor Manrique, que también es miembro del consejo, José Luis Manrique, y comentaba que desde el año pasado están trabajando con esta reforma al reglamento de Zapal, y sin embargo todavía no ha salido porque uno de los miembros del ayuntamiento no ha dado su anuencia. No, ¿y sabes en qué sentido va esa reforma? Dijo que a grandes rasgos se iba a regular las descargas de los de las empresas. Bueno, resulta increíble que construyan una planta que uh-huh. costó un dineral y que 8 años después estemos hablando de hablar el reglamento para darle viabilidad a esa planta, ¿no? Así es. O sea, sí se tardan un poquito, aunque sean consejeros preocupados por la ciudad, como dice Pedro González. Así es. Muy bien, Rosina, rápidamente dime cómo te fue con las consultas que hiciste con algunos representantes de organismos de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano, como FURA, algunos académicos, que ayer tuviste la oportunidad de platicar con ellos sobre este tema. El presidente del Observatorio Ciudadano, Luis Alberto Ramos. Explicó y definitivamente señaló que se debe ver el costo-beneficio de esta planta, porque dadas las cifras que se enunciaron en el reportaje del 52, de los 52 millones del déficit que tiene esta planta, sí se tiene que revisar el costo-beneficio, y él comenta que sí se debería de tener una auditoría hacia la operación de la planta. Bueno, y la debe hacer el propio Consejo de Zapal. Bien, muy bien. Vamos a dejarlo aquí. En el caso del activista Ricardo Ibelles, de FURA, él comenta que sí, definitivamente debe de haber este conflicto de intereses que existe entre algunos miembros del Consejo, y se debe de reformar, él aboga por reformar el reglamento de Zapal en el sentido en el que sí se incluyan a otros sectores de la población, que no solo sean pues los empresarios. Claro, la Fundación Rescate Arbóreo. Alfonsina, gracias. Leemos completas ambas notas que publicaste hoy por la mañana muy temprano, y luego la que siguió, que fue la sesión de ayuntamiento, que también quedó ya publicada y que aún la estás enriqueciendo, para ir ya a otros temas. Buenas tardes y muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Alfonsina Ávila. Regreso, voy a una pausa. Tenemos